Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros. Rápidamente la competidora número 10 salió a la delantera, estirando la ventaja sobre el 11, muy cerca queda el 3 por lo interior de la pista. A cuerpo medio viene avanzando el 8, muy cerca lo hace el 9, a 3 cuerpos el 4, a medio cuerpo está por lo exterior de la cancha el 6. Más abierto lo hace la competidora número 7, a 2 cuerpos y medio quedado el 1. Están ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros y la competidora número 10 al frente de las acciones estiró ahora 5 cuerpos de ventaja sobre el 8, medio cuerpo esta lo hace el 9, a cuerpo medio viene avanzando el 11 por fuera junto al 2 que va ganando terreno, más atrás lo hace la competidora número 4, luego avanzan el 7, el 3, el 6, el 1, a 3 cuerpos, la número 5 cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros y la número 10 se mantiene al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre la competidora número 8. Muy cerca queda el 2, muy cerca lo hace el número 7, más o menos viene avanzando el 4, el 6, el 3, el 1, el 11, el 5. Están ya en los últimos tramos de codo, van a ingresar en la recta principal y la número 10 al frente de la carrera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, cuerpo y medio lo hace el 7, más atrás el 2 y el 4, 350 metros para el disco. Continúa la número 10 marcando camino con la ventaja sobre el 9, a 4 cuerpos lo hace el 7, más atrás quedan el 4, el 2, el 6, 150 metros finales, el 10. Con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9 que se va acercando a la puntera por el lado exterior de la cancha. Lejos ha quedado la competidora número 7, 50 metros finales, 10 y 9 disputando la primera ubicación. Van a cruzar el disco 9, estirando pequeña ventaja sobre el 10 y cruzan el disco.